Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, el grito de esta octava semana de Pascua: Cristo ha resucitado. Verdaderamente resucitó. Jesús, el Verbo de Dios, ha resucitado, hermanos y hermanas. El crucificado ha resucitado. Ha nacido el hombre nuevo, la mujer nueva. Ha nacido la nueva humanidad. Una humanidad, hermanos y hermanas, que supera la primera humanidad. Como dice hermosamente esa oración colecta que siempre mencionamos, jueves de la cuarta semana de Pascua. Oh Dios, que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Dios ha restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. La condición original de la humanidad no es el pecado. La condición original de la humanidad, su estado original, es un estado de gracia, es un estado de inocencia, es un estado de plenitud. Pues ese estado ha sido superado por la Pascua de Cristo, hermanos y hermanas. Oh Dios, que ha restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Hermanos y hermanas, con la resurrección de Jesucristo, con la Pascua de Cristo, la nueva humanidad recupera a Adán y a Eva en su estado de santidad y lo supera en Jesús y en María. Vivamos, hermanos y hermanas, vivamos esa nueva humanidad. Hemos resucitado con Cristo, como dice Pablo, busquemos las cosas de arriba. Hermanos, hermanas, que brote el amor perfecto, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, la alegría, la paz, el don de la oración, la confianza absoluta en Dios nuestro Padre, que disipe la tiniebla de los miedos y temores, la conexión con el ahora, que disipe la tiniebla de la distracción, sabiduría, inteligencia, ciencia, paciencia, prudencia, discernimiento, dominio de sí, pureza, castidad, humildad, mansedumbre. Ha nacido el hombre nuevo, ha nacido la mujer nueva. Revestido, hermanos y hermanas, de Cristo Jesús. Vivamos, hermanos y hermanas, esta octava de Pascua en la alegría, con la alegría de saber que somos hijos de Dios. Porque Cristo ha resucitado, somos hijos e hijas del Padre Eterno, nuestra espiritualidad de la filiación divina. Hemos nacido de nuevo. Luego tenemos un nuevo papá, no el papá natural, no la mamá natural, nuestro Padre que nos ha engendrado, reengendrado en Cristo Jesús a través de su misterio pascual, es el mismo Padre de Jesús. Por eso dice hoy Jesús en esta aparición hermosa a María Magdalena: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos hermanos de Cristo Jesús. Como dice Pablo, Dios nos ha elegido, Dios nos ha predestinado para reproducir la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, hermanos, hermanas, Jesús ha resucitado. Alegrémonos, regocijémonos. Prorrumpamos en alabanza. Ya podemos decir, hermanos y hermanas, en un asombro místico con Juan, en un éxtasis de alegría con Pablo: gracias, gracias,
Gracias, eterno, amado y adorado Padre, porque nos ha creado, nos ha redimido para hacernos tus hijos y tus hijas. Gracias a la resurrección de Jesús, donde todas las alienaciones, hermanos y hermanas, han sido superadas. Con la resurrección de Jesús, hermanos y hermanas, todas las alienaciones, todo aquello que impedía que danzáramos la vida al ritmo de Dios en un éxtasis de alegría, de gozo y de paz, todos esos impedimentos han sido superados, hermanos y hermanas. Jesús ha resucitado, el diablo ha sido vencido, la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido. Alegrémonos, regocijémonos, prorrumpamos en alabanzas y vivamos en santidad, hermanos y hermanas. El hombre nuevo, ya no debemos reproducir el viejo Adán desobediente, la vieja Eva desobediente. Ahora debemos reproducir permanentemente al nuevo Adán Jesús, siempre obediente, y a la nueva Eva María, siempre obediente. Hoy tenemos en el Evangelio, hermanos y hermanas, la aparición de Jesús a María Magdalena, esta mujer, hermanos y hermanas, que es realmente un modelo, un paradigma a seguir. Esta mujer que tuvo poseída por el diablo, dice Lucas y Marcos, que Jesús expulsó de ella 7 demonios. 7 demonios, hermanos y hermanas, y fue la primera testigo de la resurrección, apóstol de los apóstoles. Ella se reivindicó, hermanos y hermanas, no todo está perdido. Esta mujer es un ejemplo de lo que hace Jesús, del poder de Jesús en un ser humano. No importa tus pecados, no importa tus caídas, tus fragilidades, encuéntrate con Jesús y tú puedes reivindicarte totalmente y que se cumpla en ti lo que dijo Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La mujer más pecadora fue la primera testigo del acontecimiento de la resurrección de Jesús. Que ella nos inspire, hermanos y hermanas, a nacer de nuevo. Ella nació de nuevo, una mujer llena de luz, una mujer llena de santidad. Seamos como ella, dejémonos impactar por Cristo, hermanos y hermanas, y lleguemos a la resurrección, al hombre nuevo, a la mujer nueva, fruto de la Pascua de Cristo. Adorémosle, hermanos y hermanas, como las santas mujeres que se postraron ante Él, se asieron a sus pies y lo adoraron. Adoremos al resucitado que quiso quedarse con nosotros en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor,
en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos, hermanas, pidamos intensamente en esta octava de Pascua que el Espíritu Santo se derrame y nos conecte con nuestra esencia. Que el Espíritu Santo se derrame y nos conecte con nuestra esencia. Que el Espíritu Santo se derrame y nos conecte con nuestra esencia. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 El amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice a la humanidad, bendice el planeta Tierra, acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén.